Cerca de 7 viviendas de un condominio en Litueche fueron objeto de robo en las últimas 4 semanas, de acuerdo a lo señalado por el representante de los propietarios de este conjunto habitacional y donde resultaron detenidas 2 personas en Melipilla. Ya porque la operación de carabineros fue extraordinaria. O sea, siempre salen los delitos y la gente sale en libertad rápidamente. Y los carabineros, digamos, es una dificultad, o sea, porque tienen que enfrentar al delincuente y volver a repetirse de esta cosa. Entonces nosotros hacemos ahora una querella criminal contra los que resulten responsables y yo como presidente del condominio inicio la querella más todos los vecinos que son afectados, porque este robo partió el 22 de septiembre y la segunda etapa fue ayer 15 de octubre. Relató que los hechos comenzaron a sucederse a contar del pasado mes de septiembre. Entonces fueron 4 casas anteriormente y 3 casas, ahora van 7 casas. Y esto queremos hacerlo en beneficio de la comunidad y de apoyo a carabineros, porque en realidad es una cosa que tenemos que felicitar. O sea, la investigación de la CIP de Pichilemu más carabineros de Melipilla. Y esta cosa en 24 horas ya delincuentes están ubicados, detenidos y esperamos hacer la acción judicial a fondo, que todos los chilenos tienen que hacerlo. O sea, esto es súper importante, porque la gente de repente no hace las denuncias ni las querellas y esto queda ahí. ¿En su caso recuperó las especies? No, yo no, pero veo que los vecinos sí, porque estoy reconociendo las cosas que tenían los vecinos, y lo mío seguramente serán otros delincuentes que están asociados que tendrán que caer dentro de poco.